Ok, pinzas, separador. Perdón. Perdón. ¿Sabes qué? Ok, chasquido. Ya esto. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y esto es mi canal en YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, y donde siempre nos damos mucho cariño y amor. Es más, explícitamente esto es el motivo por el cual me gusta hacer videos, porque aquí es donde nos damos cariño y amor. Y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios para buscar los mejores comentarios que me puedan dejar ustedes o los que más me inviten a responderles sus preguntas. Y con un poquito de paciencia y dedicación, comienzo a escribir esos comentarios acá en una hojita que siempre tengo al lado de mi computadora, por si acaso, nunca sabes. Una hojita cuadrada que luego puedo comenzar a doblar por las esquinas, luego contra las contraesquinas, de tal modo que me permite entonces girándolo y llevándolo a ciertas formas en particular, donde tú puedes entonces con una hoja y donde cada vez que yo abra un ala del dibujo, encuentro un trozo de sus preguntas para entonces dejar que el universo me las responda. En este come coco saca piojos que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. Dice Ismael Velázquez: Ofelia, quisiera preguntarte si te consideras atea o agnóstica y por qué. Pregunta que de paso me asombra un poquito no haya aparecido antes, porque vaya que ya he hablado de religión en este canal. Pero dice Ismael: quisiera preguntarte si no piensas tú que los ateos son fundamentalmente dogmáticos o de alguna manera son fanáticos, al igual que lo sería un fanático religioso, solamente que al revés. ¿Crees que existe algún sesgo en tus opiniones, Ofelia, hacia la religión, dada tus malas experiencias con la misma en la niñez y en la adolescencia? Y lo primero que tengo que decir de esto, Ismael, es siento que a lo mejor no me he explicado bien un poquito el cuál es mi relación con la religión, porque yo no tuve malas experiencias en la niñez ni en la adolescencia. Pero comencemos primero por tu pregunta de si soy atea o agnóstica. Me da mucha risa el cómo definen cada cual. Literal, si lo pones así en Google, de la gente agnóstica se dice es la gente que tiene la postura que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, son desconocidas o inherentemente incognoscibles. Eso con la gente agnóstica. Y luego pones atea y dice que niega la existencia de Dios y ya. Esto evidentemente reduce un sinfín de pensar esa pocas palabras, pero lo primero que quiero decir es puede ser ambas. De hecho, ateo o atea viene de no tener una teología, ateo, o sea, no hay. Entonces, por un lado, el ser una persona atea implica no persigo una religión, no la tengo, no es algo que sea parte de mi sistema de creencias. Y el ser una persona agnóstica es creo yo o siento yo o estoy convencida yo que esto de que exista un Dios y un sinfín de otras afirmaciones religiosas y metafísicas nunca se va a poder ni siquiera poner a prueba experimental y por consecuencia nunca podríamos saber. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa creyente y una persona agnóstica? Entonces, que la persona creyente, solo porque sí y sin necesidad de pruebas, sí quiere creer, mientras que la persona agnóstica lo que está diciendo es pues no se puede probar o comprobar. Y entonces simplemente decide no creer porque requiere de esas pruebas. Qué complejo que es conciliar estas dos. Pero queda claro que ser ateo o atea y ser agnóstico o agnóstica, pues primero que todo pueden suceder al tiempo. Yo puedo ser atea agnóstica. Y segundo que todo, no representa mucho de lo que tú dices que sucede con la gente que dices que en esencia son fundamentalmente dogmáticos. Aunque si bien estoy reduciendo tu pregunta un poco, pero creo que estás asumiendo aquí que la gente atea, mero por existir, ya es militantemente atea. Y pues digo, si son militantes radicales, pues claro que van a ser tan dogmáticos como la gente militantemente religiosa. Ahora, como la iglesia es por diseño excluyente, entonces siento yo que una persona militantemente atea, agnóstica y desconectada de iglesia es potencialmente menos tóxica que lo que sería una persona de iglesia militantemente religiosa. Pero aquí la palabra clave es militante, porque ante todo yo soy fiel creyente en la diversidad, porque esta diversidad política es una expresión de la diversidad natural en sí. La gente LGBT no es los raritos a comparación de los normales, sino más bien la gente que se hace llamar los normales son personas excluyentes que insisten que el mundo no es diverso. Hay 10 mil millones de modos de hacer familias, pero la gente de la iglesia y religión dicen solo hay uno y ya. Todo lo demás ya no es familia. Es de hey, un momento. El mundo es diverso. Entonces en eso
Mi problema mayor con la religión es que sea religión proselítica. Y de nuevo, recordemos que el sistema de iglesia es excluyente. Si tú quieres convivir con la diversidad, todo lo que tienes que hacer es vivir y ya. Todo el mundo alrededor tuyo es diverso. Si tú quieres convivir con la religión, tienes que adoptar una cantidad de cosas que no vienen de la naturaleza y que en última se te enseñaron que deberían de estar ahí siempre, que es falso. Así que la gente te va a juzgar si no has adoptado esas cosas. Y algunas de esas no sé si deberían de existir del total. Pero como sea, lo más difícil del proceso del proselitismo religioso es que hay gente que insiste que yo por mero existir, entonces ya me estoy imponiendo sobre ellos o ellas. Como que de repente me dicen, me estás obligando a decirte mujer, y es de, bueno, es que yo no puedo dejar de existir. ¿Qué hago? Si de repente llega una persona canadiense y te dice, hola, soy canadiense, pues tú no le puedes decir, ¿qué? ¿Viniste aquí a borrar a los mexicanos? ¿Me estás obligando a decirte canadiense? Y de hecho, cada vez que me enfrento a algo así, lo primero que pasa por mi cabeza, dado que yo no estoy queriendo imponérmela a nadie porque yo, pues yo solo existo, me explico qué más hago, es que esas personas están confesando conmigo que ellos o ellas sí imponen, que ellos o ellas sí saben que están tratando de instalar algo que no viene naturalmente. Y hasta siento que les da un poquito de rabia que yo no estoy dispuesta a hacerlo, porque yo respeto quién soy y ya. Entiéndase, la gente que se siente amenazada porque yo exista y que automáticamente piensa que yo voy a eliminar sus modos de pensamientos, yo creo que tiene religión frágil. Y sí, claro que es verdad que la religión tiene todo tipo de sistemas para indoctrinar gente. O sea, no nacen los bebés y están pensando cómo los pasamos por el bautizo y los vamos criando dentro del sistema religioso. Y luego estas mismas personas que se la pasan diciéndole a sus niños cómo vivir y cómo tienen que ser, se voltean con la gente de la diversidad y le dicen, ay, deja de obligar que tu niño sea como tú quieres que seas. O sea, en el caso de las juventudes trans, hay gente que jura que los papás y las mamás transicionan a sus niños o niñas porque realmente querían una niña. Y eso, no mames, de veras, pero no le puedes decir a tu papá, a tu mamá que eres trans, menos va a llegar a decir, hola, Ofelia, te he traído tus hormonas para el día de hoy. Tenemos que comenzar a planear esa cirugía porque vas a tener que transicionar muy rápido, Ofelia. Eso no pasa. Pero como sea, el punto es, al ser yo atea y agnóstica, yo no estoy buscando que nadie más sea atea y agnóstica, son mis creencias. No más que yo sí le pido a la gente que sean así conmigo también. En mi visión del mundo, por supuesto que yo permito que exista la gente de la religión, por supuesto que yo permito que exista la gente que va a la iglesia y que cree y que tiene este tipo de procesos en su cabeza. Lo único es que creer en la diversidad y en la inclusión, pues curiosamente va en contra de lo que se enseña en la iglesia. Y entonces hay mucha gente que por mero yo existir cree que yo ya estoy militando contra sus creencias. A ver, caballero, si a usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con otro hombre. Y ya. Ahora, para levantar el resto de tu pregunta que me dejas ahí un, ¿no crees que hay un sesgo en lo que tú dices, Ofelia? Pues déjame y te lo confirmo de una vez. Por supuesto que hay un sesgo y lo vengo anunciando desde hace muchos ayeres. Yo creo mucho en el proceso científico porque la ciencia, aunque yo sé que hay muchas personas que no lo hacen porque hay egos, dinero, yo sé, el capitalismo es una bestia que está muy presente acá, pero en su diseño, el método científico está hecho de tal modo que tú, uno, no solo estás investigando constantemente las mismas cosas que ya se investigaron, sino que dos, si de puro chance tú descubres que alguno de los ladrillos como de la construcción original de la base del conocer no es lo que creíamos, de repente descubrimos que la gravedad se trata de tortugas y perritos chihuahua, entonces ahora tenemos que rehacer toda la ciencia desde ese momento en adelante para añadir lo que se descubrió acerca de lo que hay acá abajo. Entiéndase, inscrito en el proceso científico, hay una necesidad de estarse eternamente cuestionando. Por eso tú propones una hipótesis y las teorías son estas cosas a las cuales nunca vas a poder llegar a comprobar porque nunca lo vas a hacer. Ahora, lo irónico de todo esto es que luego llegaría a decir la teoría de la gravedad y darla por hecha. Pues eso es dogma, es un salto de fe, es un bueno, ¿sabes qué? Llegamos al 99.9999% y entonces vamos a decir que sí es para poder seguir haciendo más cosas. Pero ojo, imagínate lo que fuera el proceso de religión si en vez de tener un libro de hace miles de años se permitiera que se le hicieran adendos o que se borraran cosas, o que si de repente se descubre que Dios es mujer por algún motivo, se pudieran reescribir todas las Biblias para ajustarse a ese hecho. Ve la diferencia de los pensares entre el proceso de lo que es de la iglesia
y de lo que es del proceso de la ciencia. Pero estamos hablando acerca de la gente atea y la gente agnóstica. Y si existe un sesgo, claro que existe, porque pues yo soy científica y para mí todo el conocimiento se debe de cuestionar siempre. Todo se debe de observar con pensamiento crítico y dar las cosas por hecho no es más sino poner un post-it diciendo esto puede cambiar algún día y entonces estemos listos y listas para ese momento. Me da algo de raro que en tu pregunta asumas que yo sufrí mucho desde chiqui con el tema de la religión. Sí, yo sé que he hablado que me ha ido mal con la religión, pero eso fue ahorita. Yo de hecho me casé por la iglesia de la mano del único obispo jesuita colombiano. De hecho, es amigo de familia. Yo me crié en esto, aunque honestamente no tuve una presencia religiosa. Yo no iba a la iglesia constantemente. Lo que me llevó a confrontarme con los procesos de la iglesia y religión, pues fueron justo estas cosas que comencé a enfrentar cuando me topé con las enseñanzas de la fe, porque descubrí, sobre todo con este joven interés de querer estudiar ciencias, que la fe va en contra de la curiosidad. A cada rato uno le quiere preguntar a algún experto de la religión o de la iglesia qué cosas con las inconsistencias de la Biblia. A veces me divierten mucho de investigar, como por ejemplo este cuento de que si Jesús era un hombre trans, pues porque si lo piensan, solo pudo haber recibido genética de su madre, porque lo demás fue la divina concepción. Y entonces técnicamente no tiene genética XY, sino que nació con genética XX. Pero es hombre. Cada vez que te haces algunas de esas preguntas alrededor de la lógica de la Biblia, de las cuales hay muchas, pues es muy normal toparte con alguien que te diga, sabes que deja de preguntar y ten fe. Y eso yo siempre lo procesé y todavía lo entiendo así como un no pienses, ten fe. Yo te estoy diciendo lo que es. Yo poseo el conocimiento y te lo digo. ¿Cómo es esto diferente que lo que me dice, por ejemplo, un profesor de física o de química acerca de la composición química del helio? Pues que técnicamente la composición química del helio yo la puedo o podré investigar. Entiendo y sé y me queda claro que no todo el mundo tiene acceso a estos laboratorios, equipos y que evidentemente no todo el mundo puede investigar todo. Pero por eso es que también en esos procesos se publica toda la información para que todo el mundo la revise. Y de nuevo, yo sé que en el proceso científico hay todo tipo de carencias y fallas y errores y sobre todo egos, pero en ningún momento se le dice a la gente deja de pensar, deja de cuestionar, ten fe. Y ojo, hablo de esto solamente para explicar del por qué yo me desconecté de los procesos de la religión. Si hasta hace nada me estaba casando un obispo, pero yo no estoy aquí para decirle a alguien deja tu religión de lado, que está súper mala. Es solamente esto es lo mío. Y si esto te detona pensar es a ti, pues qué bueno. Apliquemos el pensamiento crítico en conjunto, porque de eso se trata. Mi real desenamoramiento con la religión y los procesos de iglesia son muy recientes. De hecho, datan de cuando nace Ofelia. Y que podrías decir que es más probable que Mauricio haya sido una persona pasivamente católica, mientras que Ofelia es atea y agnóstica. Y el tema aquí es que yo me he topado con una cantidad de situaciones horribles desde que salí del closet, porque de nuevo falla tanto la iglesia en enseñarle a la gente a entender que todo el mundo es diferente. Y es ridículo porque internamente también sucede. ¿Cuántos santos hay? ¿Cuántas vertientes de la religión hay? De hecho, hace nada vi el caso de una amiga en Twitter que se estaba divorciando y su expareja le pasó un documento de anulación de matrimonio que estaba tramitando con su iglesia. Ojo, esto es una persona australiana que de plano dejó escrito en ese documento que su esposa no podría ser religiosa porque él entiende la creencia en la guadalupana como superstición y no religión. ¿En qué momento en los procesos de iglesia no se le enseña a la gente a que la diversidad existe aún dentro de las iglesias? Es la cosa más presente de todas. Ahora, yo sé que ustedes van a decir, ay, pero es que mi iglesia no es así y mi padre, mi cura, mi obispo, mi amigo o mi amiga no es así. Yo sé. Es más bien el cómo los procesos de iglesia son como tan celosos. De hecho, por si no lo sabían, el Papa habla muy mal de la yoga, porque técnicamente si eres católico no puedes hacer yoga, dado que la yoga te indoctrina en otra religión. Y volvemos de nuevo a este tema de la religión débil. Si ustedes son del pensar de que no, pero es que en mi iglesia o en mi espacio religioso eso no pasa, es porque ustedes no tienen religión débil. El tema aquí es por qué esto no se enseña más. Pues porque a la gente no se le permite ser abiertamente curiosa y es raro. Yo cerré y di carpetazo con la religión cuando comencé a vivir como una persona diversa, porque al parecer esto va en contra de lo que se enseña en la iglesia y la cantidad de cosas que me han dicho son horribles. La más presente es la cantidad
cantidad de gente que me ha dicho hacia la cara que yo soy abominación y que cuando yo les cuestiono el por qué soy abominación, me dicen es que así naciste. Entonces, en esencia, me están diciendo que su Dios me diseñó a mí para ser abominación y ser odiada. Y eso es algo en lo que yo simplemente no puedo creer. Pero de nuevo, soy una persona diversa y entiendo que la religión tiene que existir. De hecho, la iglesia también tiene que existir porque hay una cantidad de cosas que solo la iglesia hace. Yo creo que si tú desaparecieras las iglesias mágicamente, tendríamos caos en una cantidad de lugares que desafortunadamente el gobierno no está observando. La gente no tiene un sentido de comunidad. Ahora apenas se ponen tapabocas. En últimas, pues sí, la iglesia, aunque sea con la toxicidad asociada que a veces trae en estos procesos, se están cargando algunas cosas que pues tienen que existir. Y ojalá en el futuro la gente diversa esté más presente en las iglesias y la gente que tiene iglesias diversas o que pertenece a alguna fe que sea también diversa en su naturaleza, que usen la bandera, estas cosas ayuden a que la gente odiante no sea parte de sus filas. Y lo digo no porque quiera ser parte de esa religión, sino solamente porque entiendo perfectamente que las religiones tienen que existir. Pero eso no le quita mi ateísmo y a mi agnosticismo. Yo no vine al mundo a decirle a la gente cómo vivir, excepto que no sean excluyentes y que respeten el mutuo consenso. Dos conceptos que, sobre todo en los procesos de iglesia, a veces brillan por su ausencia. Pero como sea, si mi mera existencia, si mi ateísmo o mi agnosticismo hace que alguien se sienta oprimido o que sienta que un sesgo hacia lo mío es algo negativo, porque estoy leyendo entre líneas sobre tu pregunta, la neta sería muy bonito que me dejen de culpar a mí porque la gente religiosa no quiera convivir con la diversidad natural del planeta. Dice Guillermo Yáñez, que es nuevo en el canal y no entiende qué está pasando con las piñas. ¿Me pueden explicar, por favor? Y para la gente que no sabe, porque solamente ve mis videos ya editados, no ve los en vivo. Cuando estamos en vivo y la gente deja donativos, se ponen piñas en el chat. Esto es un reflejo de la madurez de los streams. La verdad es que yo vivo de esos donativos. En serio, hago mis shows y pongo un sombrero, les toco mi guitarra del conocimiento y agradezco mucho que me dejen su cariño financiero. Y entonces en eso, pues claro que celebro y agradezco desde el fondo de mi corazón. Me encantaría poder estirarme a través de la cámara y dar abrazos y decir güey, gracias de verdad. Pero como sea, nos adueñamos de la cultura de dar las gracias con aplausos o gritos o simbolitos. Mucha gente piensa que yo soy la dueña de la cultura de las piñas. De hecho, esto es un peluche de piña que me hizo Gama Volantis, muy bonito. Pero la verdad es que las piñas son adoptadas de otro canal, de otro stream, de una amiga mía, quien de paso es muy fan de las piñas, que se llama Erika Abrego, o la conocerán como Cat Power, que está en las Pixel Beats. Y allá hacen tremenda fiesta cada vez que hay donativos, escriben los nombres y demás. Y la verdad es que son muy bonitas con eso. Y yo, como hice show con ellas, me robé el cuento de las piñas. Ahora, si soy fan de la piña, como tengo anosmia y la comida me sabe poco o nada, la piña en particular sí me sabe. Entonces la quiero mucho y de hecho por eso es parte de mis sabores favoritos. Me han regalado muchas cosas físicas con piña, llaveros, bolsos, sombreros, los peluches, de todo. Y la verdad es que me gozo mucho la cultura de las piñas y me gozo mucho también el chiste de que en Argentina dar piñas no es lo mismo que para ustedes que no son argentinos. Una piña en Argentina es un puño. Allá tú regalarías una ananá. Entonces ya ves cómo se va sumando el tren del mame, los donativos, los abrazos, las piñas, no sé qué. Y es bien bonito ver cómo pues las piñas se volvieron parte del show. Tanto así que a mí me gusta decir que muchas personas a veces vienen al show no porque lo quieren ver, sino porque son piña bots y son parte del show como su trabajo de piña bot. Y la otra cosa es que las piñas resulta que en épocas muy de antaño eran un regalo de muy alta clase porque no se conseguían. Entonces estos como millonarios europeos regalaban piñas que traían de algún país lejano y demás. Y la gente que no podía comprar o conseguir esas piñas, literal regalaba piñas de madera o regalaba piñas pues decorativas. Por eso es que a veces vas como a la casa de una tía o una abuela y ahí está el sillón que tiene piñas ahí en los bordes del sillón para decorarlo más. De hecho, hay gente que todavía tiene la piña de la abuela que echa en cerámica y en centro de mesa y todo eso. Es un bonito, literal, tren del mame. Es de las cosas que más me gozo del show porque es como un gran chiste de familia. Y eso es. No le leas mucho más. No creas que hay una gran teoría conspiranoica, excepto la famosa noticia potencialmente falsa, pero que no vamos a confirmar si es verdadera o falsa, de la escasez de piñas, que por eso la celebramos también en el chat, porque decimos que pues como no hay piñas en el mundo, por lo menos que existan piñas digitales. En fin, eso del cuento de las piñas. Gracias millones por dejar sus preguntas. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañarme. De verdad que aprecio mucho que vengan acá en general. Aprecio mucho que me dejen preguntas y la verdad es que me gozo mucho el responderlas en este formato porque es hablado. Déjenme saber acá abajo lo que les despierte su curiosidad. Pónganme a prueba. Y para todo lo demás, no se les olvide lo importante que es celebrar la diversidad, porque hay mucha gente de la diversidad que no puede. Si ustedes saben de alguien que sea abiertamente LGBT, cercano o lejano y tienen cómo escribirle, ¿por qué no le dejan un mensajito de amor y cariño? O nomás un recordatorio de que la vida
es chida. Si a usted no se les ocurre a absolutamente nadie a quien dejarle ese mensaje, entonces es muy probable que tú seas la persona diversa. Y te lo digo yo a ti. Eres una persona espectacular y que pases por aquí me llena mucho el cora. Lo agradezco mucho. Nunca olvides que al ser una persona abiertamente diversa, le estás enseñando algo a alguien. Pero bueno, neta que gracias. Te quiero un chingo y nos vemos en el próximo video.